de la música celta, Martín, me encanta. La verdad que re entretenida es. Y, ¿te gusta? Sí, me encanta. ¿Y por qué música celta? ¿De dónde viene música celta? Bueno, primero tendríamos que ver cómo venimos hablando siempre de la historia. La música celta en sí es como un folclore, que es del campesinado, ¿viste? De los bailes característicos. Sí, tiene mucho de danza, te lleva tiene mucho de danza, pero básicamente como una especie de folclore. No es el folclore argentino que uno está acostumbrado a escuchar, obviamente, ¿no? Tiene que ver con la zona donde está, donde está originada. Y seguramente tiene que ver con el pueblo celta, la tribu celta o los países que se consideran celta. ¿Qué parte geográfica se asentaban los...? Mira, básicamente estaban asentados en lo que sería la Europa Occidental. Tenés la zona de Irlanda, la zona de Escocia, algunas zonas de... llegó hasta lo que eran los Noruega, un poco de Finlandia, un poco de... hasta incluso un poco de Francia, un poco tomó de España, de Asturias. Es interesante porque, como hemos visto que en aquellas épocas los pueblos eran de colonizarse mucho, siempre se tomaba algo de la cultura del pueblo conquistado, por así decirlo. Bueno, se iba fusionando, digamos. Claro, exactamente. Entonces la cultura misma, como el arte y otras cuestiones, se van fusionando y van tomando su propia identidad. Claro. La música celta es más o menos esto. No es que uno dijo, bueno, vamos a hacer una música característica nuestra. Y tiene como, digamos, características particulares de cada país. Sería música celta, es como algo general. Después tenés música celta escocesa, música celta irlandesa, de Asturias y así. Exactamente. Viste, por ejemplo, nosotros hablamos siempre de la guitarra clásica, ¿no? Y la guitarra clásica, por ahí la puede interpretar un flamenco, puede interpretar una samba, puede interpretar una chacarera, con un mismo instrumento utilizado de diferentes formas. Exacto. ¿Y en la música celta qué instrumentos predominan? Bueno, hay uno que es a mi gusto, incluso particular, que vos lo identificás muy rápido y decís, uy, esto me lleva a este lugar, por ejemplo, una gaita. Tiene un sonido muy, muy específico, muy particular. Bien tocado, es dulce. Cuando está tocado... La película Corazón Valiente, las cosas suenan todo el tiempo. Y vos, las gaitas. Quizás sin, fíjate cómo es la cuestión de cultural, básicamente, que vos escuchás una música y rápidamente te lleva a al lugar geográfico. Exactamente. Y no solamente tenemos las gaitas, que tenían las gaitas escocesas, sino que, como dijimos, que algunas cuestiones las fueron tomando de alguna zona, como Asturias, algunas cuestiones de cerca de Francia. Tenés las gaitas galesas también. Uh-huh. Son distintas, no es lo mismo, son distintos tipos de gaitas. Como así vamos a ver, que utilizan mucho el violín, utilizan el arpa. El arpa tenés la irlandesa, tenés la celta propiamente dicha, que son de distintos tamaños, con diferente cantidad de cuerdas. Una se afina de forma diatonal, otra se puede incluso afinar con semitono, que tiene más cuerdas. También he visto que tocan esta, la mandolina. Usan la mandolina un poquito más acá, digamos, no es tan... No están en aquella época, digamos, se fueron incorporando también otros, viste cómo es. Vos le vas poniendo algunos destellos nuevos. Pero muy interesante, y si vos querés, vemos un pequeño informe. Dale, está bueno. Hoy en Modo Música, la música celta. Cuando hablamos de música celta, se entiende que es música folclórica de países poblados por las diferentes tribus celtas en Europa, como España, Francia, Gales, Escocia e Irlanda. Si pensamos en instrumentos de música celta, se nos viene inevitablemente a la cabeza una gaita, una flauta, un arpa o quizás un acordeón. Sin embargo, estos no son los únicos instrumentos que se utilizan en el género, aunque quizás sí los más populares. Hagamos pues un pequeño repaso de los principales instrumentos de música celta y las diferentes familias musicales a las que pertenece cada uno. Dentro de los instrumentos de viento podemos mencionar a la gaita. Sin duda, se trata de uno de los instrumentos de música celta por excelencia, que además es el instrumento nacional de Escocia. La gaita es un instrumento de viento madera con un mecanismo y funcionamiento muy peculiar. Se trata de una bolsa de aire de piel de animal
que se infla al soplar y que se transmite mediante unos tubos o cañas con lengüetas para reproducir el sonido final. Su origen oficial se ubica en la Europa del siglo IX, aunque se han hallado instrumentos similares incluso antes de Cristo. La flauta irlandesa, conocida popularmente en inglés como whistle o tin whistle, es uno de los tipos de flauta que existen actualmente y posiblemente el más representativo de la música celta. Es básicamente un tubo metálico con 6 agujeros y una boquilla por la que se sopla el instrumento, y con una forma muy similar a la de la flauta dulce, aunque con una técnica más complicada. Podemos encontrar la flauta irlandesa en materiales como metal, plástico y también bambú, aunque lo más común es que sea de madera. Desde una perspectiva cultural, cabe destacar que esta flauta se considera como instrumento propio de la nación de Irlanda. La bombarda es una especie de oboe de pequeñas proporciones que se toca como el ya mencionado tin whistle y cuenta con 6 o 7 orificios en el cuerpo del instrumento. Corresponde a la familia de viento madera y posee una lengüeta doble. La bombarda se compone del cuerpo, el pabellón y la embocadura. Es similar a la dulzaina y produce un amplio y fuerte sonido que se asemeja ligeramente a la trompeta. Dentro de los instrumentos de percusión podemos encontrar al botrán. Se trata de un instrumento musical membranófono elaborado generalmente con piel de cabra, también de otros animales y materiales sintéticos. Básicamente es un tambor de marco irlandés utilizado para la música de estilo celta. Los botrán modernos tienen tensores mecánicos que facilitan la tensión o distensión del instrumento según preferencias particulares. Por último, dentro de los instrumentos de cuerda en la música celta, encontramos el violín irlandés. Existen muchas variaciones del violín: violín irlandés, violín escocés, violín folk, violín celta, violín country, violín old time music, según el lugar o contexto. El arpa celta. Las arpas celtas generalmente presentan un tamaño más pequeño y manejable que otros tipos de arpas, por lo que se pueden apoyar directamente sobre la rodilla. Se trata de otro de los instrumentos más icónicos de la música celta, que presenta unas características únicas. Por último, el dulcemele o dulcimer es un instrumento de cuerda percutida, menos popular que los anteriores, algo así como una versión de la cítara, con forma de trapezoide y que cuenta con diferentes cuerdas de alambre dispuestas sobre una caja de resonancia plana que se acciona mediante pequeños martillos. Ahora continuamos con el programa. Hola, bienvenidos. Hoy te traigo algo especial para que puedas acompañar tu mejor música. Y lo que tengo en mi mano es un pequeño shaker. Como verás, es un par de accesorios que tiene que ver con unas cuentitas en el medio, en lo cual va a ser una sonoridad que pueda acompañar la mejor música que vos quieras hacer. Y esto suena así. Vamos a ir acrecentando un poquito lo rítmico, lo cual lo vamos a acelerar. Y luego lo que vamos a hacer es hacer una especie de vibrato, donde cual lo vamos a ir apagando un poquito. Si ya practicaste este, podés incorporarle otro distinto. En este caso es una cajita y que tiene también casi la misma similitud en cuanto a lo rítmico, pero este va a ser la sensación. Fíjate cómo se hace. Practicalo, intentalo y fíjate cómo podés acompañar tu mejor música. Thank you.
Escúchame, Martín, esto me encanta. Me gusta cuando bailan, ¿viste? Los irlandeses, que se ponen todos sí, así. Sí, hacen como una especie de coreografía. Coreografía, ¿no? Pero está buenísimo. Bueno, sí. ¿De baile? Yo sé de baile. Pero bueno, ¿pero de baile irlandés? Sí, 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 de cualquiera. De cualquier baile yo sé. A ver, de todo. ¿Te animas a bailar? Dale. Uno, dos, tres. No, pero eso... Es parecido. ¿Eh? O sea, lo practiqué un poquito, pero dale. ¿Eh? No, seguí, ahí se anda, Isa. Dale. Gracias por participar, ¿eh? Gracias. No, nada que ver. No, yo te decía cómo... Los irlandeses me encanta cuando se ponen así todos juntos, uno al lado del otro, ¿viste? Y bailan. Hay un grupo que se llama Leahy, no sé si lo escuchaste vos. Son hermanos que tocan los violines y tocan todos juntos música irlandesa. Y en un momento dejan los instrumentos y se ponen todos a bailar. Eso me encanta. Hay un video que lo vamos a pasar ahora. ¿Lo vamos a pasar ahora? Vamos a verlo. Lo vemos juntos. Dale. Recordá que podés seguirnos en Instagram y mandarnos tu mensaje, tu comentario. Tengo el mensaje de Ávila Jorge que nos dice: "Los felicito desde Rafaela. Yo estoy dando mis primeros pasos dentro de la alabanza de mi iglesia". Buenísimo, bueno, te mandamos un saludo, que sigas viendo el programa y síganos mandando sus mensajitos que los vamos a estar leyendo.
Una vez más estamos acá en modo música, dándonos esos gustos, grandes gustos que nos gustan darnos a los músicos personalmente, particularmente, y es tener esas figuras reconocidas, esas figuras, esos talentos que hay en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, acá en Rosario. Y hoy nos vamos a dar uno de esos gustos, que es tener con nosotros, Mauricio, hoy, a Gabriel Leo, que es un flautista reconocido en la ciudad, un flautista de Flauta Traversa, está con nosotros, le damos la bienvenida. El gusto es mío, gente. Gracias por estar con nosotros, acá en Modo Música. Ya, Leo, primero queremos conocerte, queremos saber, cómo te desarrollás profesionalmente. Bueno, yo soy flautista de profesión, toco y enseño. Soy primer flauta solista de la Orquesta Sinfónica Provincial. De Rosario, sí. La orquesta es un organismo que tiene más de 60 años de antigüedad. Hacemos un concierto cada 15 días. Ensayamos todos los días de 10 a 1. Y bueno, fue mi meta toda la vida y es mi alegría, ¿no? Estar allí. Interesante. Sí. ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿Ensayan todos los días? Todos los días. ¿Tres horitas de 10 a 1? Sí, sí. Bueno, pero... Y además doy clases en la Escuela Universitaria de Música, tengo la cátedra de flauta, y en la Escuela Provincial de Música, donde tengo alumnos más chicos. Ah, bien. La escuela también provincial acá de la provincia de Santa Fe. Sí, claro. Que está en el centro de Rosario. Sí. Ah, perfecto. O sea, dedicado de lleno a la música. Sí, sí, completamente. ¿Y por qué elegiste flauta, el instrumento? ¿Qué te llevó? Bueno, yo tengo un tío que es un gran flautista, ahora está retirado, y él fue el ejemplo a seguir, fue mi maestro por muchísimos años, Juan Curaba se llama, y claro, él despertó mi vocación por la flauta. Con el tiempo fui conociendo el repertorio que tiene la flauta, o sea, la música original escrita para flauta. Ah, mira qué bien. Que por lo general es música del siglo XVIII y del siglo XX. Y el repertorio me cautivó y dije, bueno, me voy a dedicar a esto de lleno. Además de la participación que la flauta tiene en la orquesta, que es excelente, es muy, muy... Es un instrumento, digamos, vientos madera, dentro de la familia vientos. Exactamente. Ahí veo que la flauta que tenés tiene como la boquilla de, claro, de madera, ¿no? Sí, para que conserve un poco la sonoridad original que tenía hasta principios del siglo XX. Pero con el cuerpo de madera, de metal, que da la exactitud de la afinación y la técnica más ágil. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día a esto? Bueno, para mantener un nivel, ¿cómo no? Porque evidentemente tu nivel es importante y bueno, yo me imagino que uno necesita mantenerse. Sí, cuando antes de trabajar, digamos, cuando era chico, cuando era joven, estudiaba... 5 horas diarias, estudiaba mucho. Ahora depende un poco el compromiso que tenga, o sea, la dificultad de la obra que tenga que tocar en la orquesta, o si tengo que tocar un concierto de solista. Por lo general, no menos de 2 horas diarias y no más de 5 horas. ¿Sí? Claro, sí. Para mantener, está bien. Hay que tocar sábado, domingo y feriado. Sí, ¿no? Un instrumento es dedicación y esfuerzo. A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, voy a estudiar un instrumento para distenderme. No, te compras un problema tremendo. Tal cual. Claro. Digamos, todo tiene su esfuerzo. Sí, claro. Bueno, ¿no? ¿Y qué nos vas a tocar ahora, solista? Voy a tocar un solo de la suite en la menor de Telemann. Telemann es un compositor del siglo XVIII. Es una suite para flauta y orquesta y voy a tocar un poquito del solo de la obertura. Buenísimo, somos todos oídos. Bárbaro. Thank you.
escucharte con sentimiento. No, muy buena interpretación. Y a ver, bueno, vos me comentabas que alguien de alguna manera influyó en tu vida. Tu tío influyó en tu vida, como, ¿no es cierto? Para que vos arranques con el tema, te dedicaras al tema de la flauta. Ajá. Si una persona que no está mirando en este momento y tiene esa picación de decir, bueno, mira, me quiero dedicar a tocar un poco, me lo estoy viendo a Gabriel, la verdad que me entusiasmo, sí. Quiero tocar como Gabriel, que no es fácil, hay que lleva su tiempo. Ajá. Y dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Arranco con una flauta dulce? ¿Arranco directamente con una traversa? Yo arrancaría por escuchar grabaciones de flauta. Ah, mira. Y ver si me gusta lo que estoy escuchando y si quiero dedicarme a eso realmente. Claro. Y quisiera conocer, si comenzara, a saber para qué sirve la flauta. ¿Cuál es el repertorio original que hay? ¿Quién escribió música para flauta? ¿Y cuáles son los géneros que se hacen con la flauta? Eso te iba a preguntar. ¿Qué géneros podemos escuchar con la flauta traversa, aunque se adapta mejor la flauta? Claro, bueno, yo hago nada más que música clásica, escrita originalmente para la flauta. Pero en la música brasilera se usa muchísimo. Claro. Sí. En el tango originariamente, en la vieja guardia también. Claro. Se escuchaba mucho. Sí. ¿Y no improvisás nada? Digamos, vos me decís que todo solamente escrito y no se te ocurre para improvisar. Yo toco algo, ¿no? Música escrita por los compositores de la historia para flauta de traversa. Bien, no te salís del libreto, digamos, bien clásico ahí. Así es, sí, bueno, sí. Bueno, es tu característica. Claro, sí. Es tu característica, sí. Personal. Y si tenemos que empezar, recomendarle a alguien para comprar una flauta que quiere empezar a estudiar, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de flauta? ¿Qué marca? Bueno. Primero tendrían claro que no hay peor flauta que la que no está. Uh-huh. O sea, cualquiera es mejor que ninguna. Porque hay gente que piensa que para empezar a dar bueno, la flauta que se puedan comprar. Lo óptimo para mí es la Yamaha más barata que consigan. Bien, si es nueva, mejor, ¿no? Bien. No es un instrumento inalcanzable para nada. Es un instrumento que para comenzar a estudiar es muy accesible. Bien, ahora vos decías, si no puede ser una nueva, quizá una usada. Claro. Ahora, ¿hay algún tip, alguna característica que vos le puedas decir al que se va a comprar una? Mirale esto, mirale aquello, algún Mirá, detalle. Para comprar una usada, si es alumno mío, lo primero que le digo es que me la haga probar. Ah, bien. La flauta tiene unas pielcitas ahí abajo, uh-huh. Que hacen que cierren. Bien. Cuando eso está muy desgastado, hay que hacerlo arreglar, es un problema. Bien. ¿Mm? Bien. Después que funcionen los resortes, que se levanten las llaves que uno baja cuando. Y los juegos que tiene, porque uno mueve una llave y se mueve otra. Bien. Así que fundamentalmente, si anda bien mecánicamente y está bien ensapatillada, se llama eso de la pielcita, vale. Tiene que andar, claro. Bueno, pero mira, estamos descubriendo unos tips de cómo adquirir una flauta a traversa. Es muy, muy importante, muy interesante. Estaría lindo que toquemos algo juntos. ¿Vos qué te parece? Sí. Nos animamos. Te voy a ver. Vamos a acompañar. Ese nivel. Nosotros acompañamos. Bueno, dale, nos preparamos y. Nos preparamos y ya vendré. No te vayas, quédate con nosotros que seguimos con Modo Música. Thank you.
Bueno, Martín, qué lindo que salió la música celta, ¿eh? Sí, irlandesa. Lindo. A mí me encanta, viste cómo bailan, todo, re bien. ¿Qué es eso? Digo. Dios mío. ¿Qué le pasa? Miedo. Vikingo. Bien, vikingo. ¿Será que nos escuchó este muchacho? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, bienvenido. Mira, justo lo que está. Quizás este nos pueda orientar un poquito. Sí, sí, vamos a ver si nos puede orientar. Está re bueno, mira. ¿Qué estaba haciendo? Lo único es tener cuidado con los vikingos. Sí, sí. Discúlpeme, ¿cómo es su nombre? Ya que estamos. Me mira así. A mí, ¿cómo es su nombre? Tormen. Tormen, bueno. Es el. Apellido. Tormenta. Bueno, dígame, sí. Ya que está por acá y nos da la sensación de que usted deje eso, que me da un poquito de miedo. ¿Qué se corta la uña con el hacha? Mirá. No, me la estoy limpiando. No. Bueno, escúcheme una preguntita. Ya que usted tiene, por lo menos tiene pinta así de una especie de vikingo, digamos, aquella zona celta, digamos, ¿no? ¿Qué quiere saber? Bueno, quiero saber dónde habrá nacido usted más o menos para ubicarnos. ¿No sabe usted? Y no, ¿cómo iba a hacer? Estoy preguntando. Me parecía. De Mozambique. ¿Cómo Mozambique? No me puede decir. Está en África. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo en África? ¿Dónde estamos? No, pero usted. Está desorientado. Bueno, no importa. No, pero. Escúcheme, usted sabe algo más o menos de sus orígenes, me imagino, ¿no? Por supuesto. Bien, ¿no? Bueno, yo nací ahí en Mozambique. África. No, pero Mozambique no puede ser, ya le dije que no puede ser. Pero bueno, no importa. A ver, cántenos un poquito de música celta. Música celta, vamos. Música, maestro. Pero ¿qué está? Una tarantela está bailando. Eso es música italiana. Bueno, otra oportunidad. Dale, sí, sí. Otra oportunidad. A ver, vamos. Vamos. No, pero caballo. No, eso es flamenco, caballero, no tiene nada que ver con la música celta. Bueno, a usted no le gusta nada. Porque estamos, usted es un vikingo, digamos. Tiene que música irlandesa, música celta, estamos queriendo. Ah, ¿usted quieren saber? No. Manda. ¿A quién le dice manda? ¡Director! No. Dale. Bueno, vaya, usted no tenía un cumpleaños, me parece. Claro, sí. ¿Cumpleaños? Tiene. No, tengo que ir a la casa de mi tía. ¿Qué es la tía? La China Suárez. ¡No! ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen? No. Me muero de risa. Bien, pero sigamos con la segunda parte de la entrevista mejor. Nos habías dicho al principio de la conversación, de la charla, que, bueno, sos parte de una orquesta, tocando una orquesta. Claro. Cuando vos tocas solista, ¿qué se siente tocar una parte solista? Como... Mira, hay dos formas de tocar solista. Una, tocar solista dentro de la orquesta, o sea, ser el primer flauta y tocar los solos que los compositores escribieron para la flauta dentro de la orquesta, pero que sobresale por encima de todo. Eso es una gran responsabilidad. Siento mucho miedo de arruinar la parte de mis compañeros. O sea, ahí hay que interactuar y hay que ser responsable de mejorarlo bien, lo de los demás. Es importante lo que dice, o sea, tu parte, digamos, es en función del bien común. Exactamente. Del resto de los compañeros. Después, otra forma de tocar de solista con la orquesta es tocar un concierto para flauta solista y acompañamiento de orquesta, o flauta y orquesta. Bien. Realmente las veces que lo he hecho ha sido un gran gozo. Me he preparado mucho para esas situaciones y... Ya salió bien. Sí, sí, y además uno siente que realiza un proyecto de años. Interesante. ¿Miedo escénico nunca? No. Miedo escénico no. Responsabilidad sí, pero... Es raro, porque lo guitarrista... No, pero bueno, hay muchas personas que por ahí la primera vez, o la segunda, o la tercera, o la quinta, tenés un poco que, a ver si me equivoco, un poco de temor. No, me preparé toda la vida para esto y, mirá vos, y no tenés voy muy pleno a tocar. Gabriel, y te pregunto, ¿cómo es esa interacción con el resto de los compañeros, con el director? Ajá. Contanos cómo sería un día normal de la orquesta.
Nos metemos ahí adentro de la orquesta, digamos. Claro, bueno, la orquesta en febrero más o menos tiene toda la programación hecha, minuto por minuto, qué se va a ensayar, qué se va a ver, qué parte de la obra se va a ver, qué personal de la orquesta tiene que estar a disposición. Está absolutamente todo pautado en febrero. En marzo ya están las partituras a disposición, hay que estudiar. Claro. En marzo se empieza a ensayar, cada 15 días van siendo los conciertos. El director es el que ajusta todo, el que interpreta la obra, a pesar de que uno tiene ciertas libertades, pero el que define el tempo. Y te dirige la batuta, digamos. Sí, sí, absolutamente. Sí. ¿Alguna vez te saliste de lo que el director te marca o la interpretación y eso, le metes algo tuyo? Uno obviamente tiene un sonido propio, claro. Alguna idea de algún solo y todo, pero siempre hay que estar al servicio del grupo y del director. Es importante eso del grupo, porque a veces nos pasa como músico que el instrumento sobresalga en función de todo, ¿no? Es una suerte que tenemos un director que todos añorábamos, por el cual luchamos para que sea el titular, y lo hicimos venir del exterior en plena pandemia. Y está muy conforme con la parte musical que hace él, con todo, pero la parte musical. Bueno, sabemos que conociste a Dios en algún momento de tu vida, y queríamos que nos cuentes un poquito de tu experiencia, que se la cuentes también al público que nos está siguiendo en este momento. Bueno. ¿Cómo fue? Mira, tuve una especie de antecedente. Que tiene que ver con la música. Fui convocado varias veces a tocar obras que me conmovieron muchísimo, sobre todo cuando era muy joven, el Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, y más adelante La Pasión según San Juan de Bach, y ya más grande La Pasión según San Mateo, que es una obra impresionante para dos orquestas, dos coros, muy dramática, y que hace vivir el Evangelio de una manera sorprendente. Yo no era creyente cuando lo tocaba, pero veía eso y decía, qué grande sería que esto fuera cierto, que lo que cuenta esta obra fuera cierto. Algo te empezó a inquietar. Es una obra que te acuesta, ¿no? Bueno, y eso quedó latiendo. En un momento de mi vida tuve que enfrentar un problema, tuve un quebrantamiento. Yo no era creyente y recurrí a mi madre y le dije, mira, vos considerás que tu pastor es una persona inteligente, sabia. Sí, me dijo mamá. Bueno, yo quiero tener una charla con él, pero quiero tener una charla absolutamente laica, no quiero hablar del Señor, quiero que tenga una visión práctica de mis problemas. El pastor, que era el pastor Bianchi, que falleció hace unos años, accedió. Tuvimos una charla absolutamente laica, donde no se habló del Señor. Lo único, me dijo, te pido que me dejes orar por vos en la próxima reunión. Es todo lo que quiero. Sí, cómo no, pastor. Y después me pareció una descortesía el no asistir a la reunión. Cuando fui a la reunión y escuché el mensaje de salvación... Ahí caí. Pero muy interesante lo que estaba diciendo de tu mamá. Es decir, porque vos sabías que había alguien, un referente... Que tenía algo de fe, y medio como que cuando uno va por la vida y pareciese que no le pasa nada, tiene fe, pero lo deja ahí. Exactamente. Pero en un momento determinado de la vida, cuando necesitas, realmente surge una necesidad en tu corazón, che, vos sabés que me parece que una persona que tenía fe, voy a preguntarle, voy a hablar. Claro. Qué importante siempre tener alguien donde yo pueda ir. Sí, si no, tener uno cercano también, una iglesia que seguramente hay cerca, donde decir, buscar ayuda. Y podemos buscar ayuda. Claro.
La verdad, te damos muchas gracias por haber venido. No, gracias para a ustedes. Para nosotros fue una bendición, un privilegio. Y nos despedimos tocando. ¿Y sí? Bueno. Tocamos no. La última. A ver, punto. Buscamos algo en el... Vamos a buscar algo en el sí, binario sí. Que te tocamos algo más. Bueno, tuvimos el privilegio de tocar una obra de Felix Mendelssohn, el gran compositor alemán del siglo XIX recién. Y oído ahora... Oído un sot en alta esfera. Sí, sí, sí. Y ahora, para seguir en tema, hacemos otra música navideña, Oh Santísimo Felicísimo. Dale, dale. Es una melodía popular siciliana. Gente, la pasé espectacular. Buenísimo. Sí, buenísimo. Muy bueno. Mauricio, qué interesante la charla que tuvimos hoy con Gabriel, ¿qué te pareció? Muy linda, muy interesante y me gustó mucho el testimonio que contó de cómo su madre también lo ayudó a encontrarse con Dios. ¿Qué es tan importante? Por eso a veces lo hemos dicho acá en el programa de Modo Música y en todo el canal Luz siempre se repite. Lo interesante de llegar a juntarse, a estar... Buscar gente de fe, gente que nos lleve a Dios. Hemos dicho muchas veces también que nos encontramos con situaciones en la vida difíciles de atravesar, ¿no? Y a veces parecía que necesitamos estar al borde de un precipicio para decir, Señor, te necesito, necesito buscar a Dios. Pero siempre hay alguien cerca, como nos contaba Gabriel. Él sabía que la mamá tenía fe en Dios, creía en Dios, sabía que Dios podía, le había cambiado su vida, pero como él, hasta que no tuvo esa necesidad imperiosa,
no llegó a conocerlo. No se entregó al Señor, no buscó. Pero qué bueno es cuando uno puede reconocer en tu entorno. Siempre hay en el entorno hay uno que tiene fe. Pegarte a ese. Y en el momento decir, sí, necesito. Dame una mano. Necesito que ores por mí. Acá en Canal Luz, aún en modo música, como lo hemos ofrecido a través de nuestras redes sociales, y si en algún momento nuestros amigos del público se sienten, estoy pasando por una situación, necesito que oren por mí, estamos acá. Estamos para eso. Así que los esperamos en el próximo programa, Martín, y que Dios los bendiga, que tengan paz y que se sumen a esta fiesta de alabanza, que es modo música, porque es así. Cuando nos juntamos y cantamos y tocamos, lo hacemos para Dios y la alabanza transforma los ambientes. Tal cual. Y no se olviden siempre de pasarse a modo música. Y bueno, hasta acá el programa de hoy. Pero seguinos en las redes sociales, en Instagram, mirá los videos en YouTube que también lo están subiendo. Y hay segmentos donde no lo subimos a YouTube y están solamente en las redes sociales. Así que seguinos. Y prendete a modo música.